de los que entrecruzan los caminos. Inconscientes, naufragantes, cómplice, energía es el destino. Juntando palabras truncas como excusa para amanecer. Fantasía, crear mundos nuevos para defender. A la vuelta de la esquina no se encuentran las mismas batallas. Con el corazón en alto no sostiene a tientas la esperanza. Va a mostrar las huellas que nos marcan lo que viene y lo que fue. Entre delirantes discusiones ideamos un después. Ser, andar, cambiar, surgir del miedo para despertar, buscando levantarse y florecer. Volver a rescatar un tiempo más, volver a andar corriendo riesgos, tiempos de disfraz, un sentimiento viejo de sanar, buscando rescatar un día más. Te Y aquí continuamos con muchísimo más en Somos Secos, y en este programa no puede faltar música, y de la mejor música. Este es uno de los artistas emergentes que más se está destacando en la escena, te diría, local, provincial y más allá, porque la música trasciende todo tipo de fronteras, como lo digo siempre. Logra construir lo sublime, lo melifluo, entrar a los intersticios a través de su música, a través de sus canciones. Sus temas, y sobre todo en este último disco, de Mudanzas, un disco conceptual, logra construir una suerte de oda a la transformación, al arraigo y al desarraigo. Hoy se presenta en el D7. Vamos a poder apreciarlo en vivo, con banda, con invitados y con muchas sorpresas más, de las cuales él nos va a estar contando un poco y por supuesto nos va a cantar. Está aquí con nosotros a horas de su show esta noche en Distrito 7. Está aquí Tata Milesi con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, gracias por muchas venir. Gracias por invitarnos, por el espacio. Re contento de estar acá y de esta noche poder darlo todo en el D7. Así es. ¿Cómo te estás preparando para el show de esta noche? Quiero saber eso, porque hay horas nada con más. Muchos nervios, con mucha preparación previa, pero confiando, digamos, en que va a salir todo bien, pues ya hicimos todo lo que teníamos que hacer. Ensayamos, practicamos, fuimos a todos lados. Así que re contentos de ya que sea el día, de poder tocar y compartir la noche con toda la gente, digamos. Nosotros ahora vamos a disfrutar de alguno de tus temas, de algo, sí. Apenas una chispa de lo que va a sonar esta noche en el D7, que nos va a encender con tu música. Decinos dónde te podemos encontrar, dónde podemos ver tus canciones, verlas y escucharlas, por supuesto. Bien, también. Pueden encontrarme en redes como Tata Milesi Música, y después en Spotify, estoy como Tata Milesi, lo mismo en YouTube, ahí pueden ver algunos videos también. Y bueno, esta noche en el D7 va a ser también el mejor lugar para encontrarme también con banda y invitades y sonando el disco en vivo. Así es, At Live en vivo, Santa Fe y Ovidio Lago, si no me equivoco, la dirección del D7, ¿dónde podemos comprar las entradas? Entradas van a estar disponibles en Passline, creo que ya en este momento creería conveniente más en Puerta directamente, caigan y ahí van a poder comprar la entrada directamente. Ahí vamos, podríamos, sí. Mira, estar horas hablando de tus influencias, de tus canciones, de lo conceptual en tu música, en tu disco, pero prefiero dejarte el espacio libre para que vos hagas tu magia, para que hagas tu arte y para que nos cubras como si fuese una especie de manta musical que nos llena de calidez a la hora de escucharte. Bueno, así gracias. Que todo tuyo, Tata Milesi, aquí en Somos Seco. Gracias. Mm-hmm.
vamos rebalsando hasta la puerta del balcón. Limpios los estantes como si un prolijo huracán persiguiera susurrantes miedos. Media vida asegurada con cartón cuelgo y sentí bien esos mates sin cebar. Lento va llenándose la casa de un silencio final y el suspiro previo a la partida llena el aire de una inquieta lucidez. Viento que en la cara va tentando al lagrimal. Siento que desarmo el instante de cero gravedad que me marca la mitad del salto. Y sospecho que algo nuevo comenzó. Digo, la garganta le ha cedido una ilusión. Cargo la nostalgia adelantada de un casi final y unos ojos que viajan brillantes van diciéndome que todo va a estar bien.